Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer programa de Sociología en la Calle. Es un gusto volver a estar con ustedes en nombre de la conductora titular, Sheila Hernández. Hoy tendremos como invitado al doctor Guillermo Núñez, quien nos hablará sobre masculinidad. Soy Michelle Madonia y aquí comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Núñez Noriega. Soy investigador del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Soy doctor en Antropología. Y también soy licenciado en Sociología, egresado de la Universidad de Sonora. Maestro, ¿qué podemos entender por género? Género es una construcción social, cultural, sobre lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer en sociedad. Es una manera de entender los sexos, es una manera también de construir expectativas, asignar expectativas de comportamiento a los seres humanos en función de su sexo biológico, si son hombres, si son mujeres. Y es también una forma de organizar a la sociedad a partir de la distinción masculino-femenino. Hablando sobre masculinidad, ¿cómo podemos definir masculinidad? La masculinidad no tiene esencia. La masculinidad tiene, digamos, un contenido cultural, un contenido histórico. La masculinidad es una construcción social, una convención del sentido, una forma de que hemos heredado de entender cómo debe ser un hombre y cuáles serían las expectativas de comportamiento adecuadas para los hombres solamente en función de poseer unos determinados genitales. Hablando de esas expectativas de comportamiento del hombre, la sociedad sonorense, güey, ¿cómo define cómo debe comportarse un hombre? La sociedad sonorense, existen diferentes maneras de definir cómo debe ser un hombre. Y esto es porque históricamente esta definición de qué significa ser hombre en Sonora, cómo debemos de ser los hombres en Sonora, ha ido transformándose. Pues hemos ido pasando de una generación, por ejemplo, que yo entrevisté, los hombres nacidos despuesito de la Revolución, que definían la masculinidad, el significado de ser hombre, fundamentalmente en función del trabajo, de ser muy trabajadores, y como decía un señor que entrevisté, y en segundo lugar ser muy trabajadores, y en tercer lugar ser muy trabajador. El trabajo define, lo que significa ser hombre, y también otro elemento que es la seriedad. Él decía este mismo entrevistado, no andarse con payasadas, la seriedad, que es una manera de referirse a una cierta economía del habla y una economía del deseo también, de la expresión. Entonces es la parquedad, la expresión afectiva y la comunicación verbal. Entonces esos dos elementos se presentan, por ejemplo, en hombres de aquella generación. Pero esa definición de lo que significa ser hombre, que aunque sean, es una definición ampliamente presente en un amplio grupo de la sociedad sonorense de aquella generación, había personas que, se salían de esa definición. Y además, a lo largo de las generaciones, esa definición va cambiando. En la siguiente generación, por ejemplo, encontramos que ser hombre significa no solamente ser trabajador, sino también saber hacer de todo, ser una persona abierta a los cambios, abierta a nuevos aprendizajes, abierta a las nuevas tecnologías, abierta a la modernidad, es decir, tener como un espíritu de modernidad y de aprendizaje, ser emprendedor, ser luchón, ¿no? Y eso también definía lo que significaba ser hombre. Y además de muchos otros comportamientos que se van cambiando en relación a la paternidad, a lo que significa ser esposo, a lo que significa la vida sexual, etc. Y luego tenemos una generación más joven, en la cual, aunque siguen presente alguna de estos significados de las generaciones anteriores, por ejemplo, la importancia del trabajo, o también cierta economía de la expresión, del afecto, son personas que están explorando formas de ser hombre mucho más flexibles, mucho más equitativas, mucho más expresivas en términos afectivos, no sin dificultad ciertamente, que están ensayando formas de ser padre que traen consigo mayor involucramiento en la crianza de los hijos, que están ensayando relaciones de pareja
mucho más basadas en la confluencia, en el afecto, en la comunicación, que en la idea del amor romántico, mucho más desinhibidas en lo sexual. Esa es otra característica de los hombres sonorenses en el presente, jóvenes, una mayor desinhibición sexual en la vida en pareja. Entonces, digamos que no hay una sola forma de ser hombre en Sonora. Y además, imagínense que estas tres generaciones que les acabo de escribir, a veces viven en el mismo domicilio, o en el mismo lote, o en la misma calle. Son tres generaciones con ideas diferentes que coexisten. Por eso he mencionado yo en este libro de Hombres Sonorenses y en otros, que lo que tenemos en Sonora, y como en otras partes del país, es una compresión de la experiencia moderna. La modernidad, digamos, se presentó de manera casi avasallante en las últimas décadas y nos ha transformado de manera también avasallante. Sí, sin lugar a dudas, hay choques generacionales, hay disonancias generacionales, hay dificultades para entenderse a lo largo de las generaciones. Imagínense que vive en el mismo hogar un señor que piensa que la sexualidad solo es para tener hijos, a su vez vive otro señor que piensa que sí, la sexualidad puede estar, ir de la mano con el amor, pero que es algo que solo se realiza en una posición, que el fin es el orgasmo, que otro tipo de prácticas sexuales con la esposa sería una falta de respeto a la esposa. Y luego un joven que, por el contrario, con su propia compañera, con su propia pareja, se animan a experimentar, ¿qué les puedo decir?, con alimentos, con sadomasoquismo, y ven en la sexualidad como un asunto lúdico, como un asunto de juego, como un asunto que los une como pareja. O sea, a ese nivel estamos. Son tres generaciones que tienen visiones a veces muy diferentes de un mismo asunto. Y por eso cuesta tanto trabajo a veces la comunicación dentro de las familias. Y también cuesta trabajo para las propias parejas jóvenes a veces llevar a cabo una forma de entender la vida familiar, de la vida de pareja, cuando tienen a personas que están observándolas, que están vigilándolas, y que están, digamos, usando parámetros de evaluación que pertenecen a otra época. Al regresar del corte, continuaremos con la entrevista. Quédate con nosotros. Hola, ¿qué tal, amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Bueno, yo creo que en general, en Sonora y en México y todo el mundo, ha habido una ignorancia, hay un cierto prejuicio, a veces fomentado desde ideologías conservadoras, desde instituciones conservadoras tradicionales, hacia lo que es el feminismo. Si los hombres entendiéramos que el feminismo tiene que ver con cosas muy sencillas y básicas, como considerar que las mujeres son seres humanos igual que los hombres, con la misma capacidad racional, que el feminismo lo que ha aspirado es hacer efectiva para las mujeres también, efectivo todos los derechos que las constituciones liberales garantizaron a los hombres, que lo que se trata es de una extensión de los mismos derechos, de una igualdad jurídica, pero también de crear las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, para una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Si los hombres tuvieran claro qué es el feminismo, y también muchas mujeres, seguramente hombres y mujeres nos definiríamos como feministas, porque los hombres también tenemos madres, tenemos esposas, o tenemos amigas, o tenemos hijas, tenemos hermanas, y también queremos para ellas condiciones de equidad, condiciones de igualdad, condiciones de que les permitan su pleno desarrollo, su inclusión en las escuelas, su inclusión en el mundo laboral, que no sean acosadas en la calle, que no sean violentadas, que haya justicia en caso de violencia. Entonces, yo creo que los hombres, cuando entendemos esto y se nos dice con esa claridad, claramente estamos a favor del feminismo. Maestro, por ejemplo, usted en su libro habla de tres generaciones de hombres.
Pero geográficamente hay diferentes tipos de masculinidad. Es igual el hombre que vive en la frontera, en Nogales, o el hombre que vive al sur, por Obregón o en el centro. Yo creo que en general hay muchas similitudes. La investigación que yo realicé para el libro Hombres Sonorenses es una investigación desarrollada en la Sierra de Sonora. ¿Y por qué la Sierra de Sonora? Porque la Sierra de Sonora es la fuente de la migración de las ciudades en el estado y fuera del estado. Las ciudades como Hermosillo, como Ciudad Obregón, e incluso otras ciudades fronterizas, Nogales, Cananea, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Caborca, en fin, muchas ciudades del estado se alimentaron con la migración serrana. Y de alguna manera la cultura serrana de Sonora, cultura rural de Sonora, alimenta la cultura popular urbana en Sonora. Y incluso en otras ciudades, Mexicali, por ejemplo, tiene una amplia presencia de migración sonorense desde que se fundó, pero también ciudades como Tucson. Entonces, por eso es importante entender ese origen serrano de la cultura popular urbana sonorense. Y por otro lado, los medios de comunicación, si la presencia del cine, la llegada de la radio, de la televisión, ha sido un proceso que ha sido más o menos igual para toda la sociedad mexicana y sonorense, urbana y rural. Entonces nos parecemos mucho más de lo que creemos. Otras investigaciones posteriores que hemos realizado con hombres jóvenes, con parejas jóvenes, y sus conflictos y el divorcio en ciudades como Obregón y Hermosillo, lo atestiguan. Realmente los conflictos de pareja de hombres en estas dos ciudades tiene mucho que ver con modelos culturales aprendidos que hemos detectado también para las comunidades serranas. Sin lugar a dudas, si lo vemos a nivel jurídico, simplemente el hecho de que las mujeres sean plenas ciudadanas y puedan participar en las elecciones, votar, tener el derecho al voto desde 1953. Desde entonces surge la primera mujer senadora en Sonora y en México, que además es una sonorense, ¿no? Alicia Arellano. Además, surgen las primeras presidentas municipales, ella misma y otras. Surgen mujeres diputadas y ahora tenemos una gobernadora. Esto hubiera sido impensable no hace muchos años. Recuerdo una entrevista que hice en 1997 a un señor muy mayor en la Sierra de Sonora y asombradísimo me preguntaba si era cierto que una mujer había sido electa para ser alcaldesa en el municipio de Guaymas. No lo podía creer. Me parecía realmente una transformación impresionante. ¿Qué diría si ahora viera a una mujer gobernadora? Entonces sí, claramente en lo jurídico ha habido avances sustanciales. En lo económico, acabamos de conocer los datos de INEGI sobre la participación de las mujeres en el mercado laboral. Ya ronda el 43%, es decir, ya casi es una equidad también en términos de la participación del trabajo remunerado, aunque no en términos salariales. En el nivel educativo es clarísimo, de hecho ya hay más mujeres en las universidades que hombres, un poquito más. En fin, yo creo que sí, sin embargo quedan temas pendientes, claramente. El tema del trabajo doméstico, sigue siendo el trabajo doméstico y seguimos asignando el trabajo doméstico a las mujeres simplemente porque tienen vulva y vagina, así de sencillo, como si de veras sus genitales las predestinaran a lavar mejor los trastes, a barrer mejor, a trapear mejor, o a ese tipo de cosas, o a hacer la comida. Y eso se traduce en una sobrecarga de trabajo para las mujeres, en una doble jornada, una triple jornada, que es importante atender y que es importante revertir. Es importante que los hombres nos metamos al trabajo doméstico, que a los niños, a los adolescentes y a las propias mujeres también se les enseñe que es un trabajo que debemos de compartir de manera equitativa, por una sencilla razón, por un asunto de justicia, pero además porque está generando graves conflictos en las parejas. El divorcio, los conflictos de pareja en Sonora que van a la alza de una manera tremenda, ¿sí? Por nuestras investigaciones lo podemos mostrar. No podemos entenderlo sin ese hartazgo de las mujeres hacia la doble jornada, hacia la triple jornada. Si no atendemos eso, vamos a tener serios problemas para construir familias, para construir parejas y sobre todo no vamos a poder entender el impacto que está teniendo esto en la vida de niños y niñas y adolescentes. Si podemos hablar de equidad, se tiene que dar desde la casa. Tenemos que hablar de equidad fuera de casa y dentro de la casa. Por eso las reivindicaciones actuales tienen que ver con la democratización de la vida familiar. ¿Y eso qué significa?
de que no podemos seguir manteniendo la idea de que en casa hay una jerarquía y que los hombres tienen que mandar o tenemos que mandar solamente por ser hombres, que nos tienen que servir, que nos tienen que atender, porque a nivel de trabajo remunerado, hombres y mujeres estamos participando ya casi de la misma manera, aportando para el mantenimiento del hogar. Sin embargo, a esa salida de las mujeres al mercado de trabajo no ha correspondido una entrada de los hombres al trabajo doméstico. Y eso es en un plano muy, muy objetivo, muy formal. A mí me preocupan otros asuntos. Es decir, que para muchos hombres el amor se entiende como una atención o como un servicio. Algo que investigamos nosotros es qué significa el amor para muchos hombres en México y en Sonora. Y lo preocupante es que lo entienden como una atención, como un servicio de las mujeres. Es decir, que les tengan la comida caliente y lista, que les tengan tortillas hechas a mano y listas, que les preparen, en fin, su ropa. Es decir, que el amor para ellos es atención, es servicio. Y eso implica, pues finalmente, tener personas a su servicio. Y eso implica inequidad en términos laborales. Y eso es tremendo, que los hombres aprendamos que eso es el amor y no la equidad, y no el acompañamiento, y no el ser simplemente compañeros de vida. Ahora, en cuestión de los hijos, ¿se está educando a los hijos a esta equidad? No lo suficientemente, y eso es grave. Es grave, y yo creo que ahí está el principal, digamos, reto que tenemos. Las escuelas no están asumiendo el reto adecuado de enseñar para la equidad. Creo que las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, propias universidades deben incluir en su currículum elementos, clases para esa equidad. Eso implica hacer lo que ya se hace en otros países y se empezó a hacer desde los años 90. Enseñar a los niños a aprender a cocinar, enseñar a los niños a hacer tareas domésticas, a niños y niñas. Porque a veces el argumento es que la división del trabajo dentro del hogar es porque ella sabe más hacer ciertas cosas y yo sé otras. No es cierto. Pues si no lo sabemos es porque no nos enseñaron nada, pero tenemos que aprenderlo. Y entonces hay que hacer esa intervención. Entonces hay que incidir en la currícula y además hay que enviar mensajes claros a través de los medios de comunicación a favor de esa equidad. Eso fue una recomendación de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, que México asumió y México firmó. Apenas en los últimos meses el gobierno federal actual de Enrique Peña Nieto empezó a lanzar esas campañas en radio, muy tímidas todavía, de que el trabajo doméstico es cosa de hombres y mujeres. Casi 22 años después de que México firmó la convención y de manera todavía tímida. Mucho sufrimiento en las parejas, mucho desequilibrio, mucha injusticia en las parejas y en las familias se hubiera evitado si de verdad esos temas los hubiéramos asumido desde hace bastante tiempo y además ahorita en el presente los asumiéramos con un verdadero compromiso. Es que no se trata de revertir roles tradicionales y que ahora sean los hombres los que se queden en el hogar y las mujeres trabajen fuera. No se trata de eso. Se trata de entender que los arreglos de hombres y mujeres son arreglos que debemos de hacer en función de nociones de justicia, bajo nociones de equidad, bajo nociones de derechos, pero también bajo nociones de amor entendido como un vínculo que propicia un pleno desarrollo de las personas. Entonces, de eso se trata. Si las parejas deciden bajo diferentes criterios acomodarse, por ejemplo, de tal manera que en una temporada el hombre se quede en casa y cuida a los niños y en otra temporada lo hagan las mujeres, es muy su decisión y está bien. Pero entonces asumamos que se trata de que son decisiones que se toman no en función de que alguien es hombre y alguien es mujer, no en función de que por de su genitalidad, sino en función de acuerdos muy concretos que las parejas son capaces de tomar, ¿no? Yo conozco para el caso de Hermosillo, en nuestra investigación lo mostramos, de parejas, por ejemplo, donde el hombre se queda desempleado y asume plenamente el trabajo doméstico y de crianza de los hijos. Y la esposa le dice, mira, tú estás desempleado, mientras vuelvas a conseguir empleo, incluso si quieres tomarte un descanso, estás agotado, trabajas desde muy joven, si quieres todo el año, y en vez de mandar a la niña a la guardería, ¿por qué no la cuidas tú y haces el trabajo doméstico? Y hay hombres que lo han hecho, lo asumen, y si dicen ellos, están felices disfrutando una paternidad que de otra manera no habían tenido la oportunidad de gozar, ¿no? Y son parejas que yo veo bastante felices. Pero yo creo que ahí lo importante es esta capacidad de entenderse y de acuerdos. ¿Qué es lo que obra contra eso? Lo que trabaja contra ese tipo de acuerdos son nociones
miedos de muchos hombres de qué van a decir mi papá, qué va a decir mi mamá, qué van a decir los vecinos, que soy un mandilón, que la mujer se me encajó, que me mangonean. Es decir, todos estos prejuicios alrededor de que un hombre debe ser el que manda, el que dirige, que hay una jerarquía, que debe haber una jerarquía entre hombres y mujeres y que el hombre debe estar en la posición superior. Ese tipo de cosas son los que están, digamos, trabajando en contra de los posibles acuerdos entre hombres y mujeres para construir relaciones mucho más placenteras, no solo equitativas, más placenteras. Hola, ¿qué tal amigos? Desde Hermosillo, Sonora, México, queremos mandar unos saludos muy especiales a nuestros amigos de Bolivia, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica, El Salvador, Venezuela, España, Argentina y Chile. Les queremos agradecer muchísimo su apoyo a lo largo de Sociología en la Calle TV y Sociología en la Calle Radio. Les invitamos a que sigan con nosotros en este proyecto y muchas gracias. Mi nombre es Sheila Hernández Alcaraz y estamos en contacto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernanda Lizalde, soy estudiante de Sociología de la Universidad de Sonora. El día de hoy vamos a hablar sobre el estigma. Para Becker, la visión más simplista de la desviación es esencialmente estadística y define como desviado todo aquello que se aparta demasiado del promedio. Es así que la desviación no es una cualidad del acto que la persona comete, sino una consecuencia de la aplicación de reglas sobre el infractor a manos de terceros. Es desviado quien ha sido exitosamente etiquetado como tal, y el comportamiento desviado es el comportamiento que la gente etiqueta como tal. Existen otros autores que también hablan sobre la desviación, entre los cuales se encuentra Giddens, el cual dice que la desviación puede definirse como la falta de conformidad con una serie de normas dadas, que sí son aceptadas por un número significativo de personas de una comunidad o sociedad. Pero entonces, ¿cómo hago para ubicar en una categoría a esos desviados? La respuesta es, lo estigmatizo. De acuerdo a Goffman, los griegos crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales intentaba exhibir algo malo y poco habitual en el estatus moral de quien los presentaba. Los signos consistían en cortes o quemaduras en el cuerpo y advertía que el portador era un esclavo, un criminal o un traidor. Es así que el estigma se utilizará para hacer referencia a un atributo profundamente desacreditador. Pero lo que en realidad se necesita es un lenguaje de relaciones, no de atributos. Un atributo que estigmatiza a un tipo de poseedor puede confirmar la normalidad del otro. Existen tres tipos de estigma: las abominaciones del cuerpo, los defectos de carácter del individuo que se perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas, falsas, y los estigmas tribales de la raza, la nación y la religión, susceptibles de ser transmitidos por herencia y contaminar por igual a todos los miembros de una familia. Un ejemplo del estigma es lo que sufren los testigos de Jehová, mismos que son estigmatizados simplemente por pertenecer a una religión. En este caso, como México, la mayoría de la población es católica, hay minorías religiosas como los testigos de Jehová, que a veces son llamadas sectas. En entrevistas con los testigos, me comentaban que la gente llegaba a gritarles, a golpearles inclusive, a escupirles cuando iban a predicar los domingos, siendo que simplemente ellos hacen la labor que su religión les pide. También en internet hay otra situación. Existen memes para ofender a los testigos de Jehová. Incluso en internet hay memes en los que se les ofende y también hay videos donde se les está atacando. Así como vemos el ejemplo de los testigos de Jehová, podemos ver otros muchos ejemplos, entre los cuales se encuentran las personas tatuadas, las personas con una deformidad física, entre muchos otros. Es todo por hoy. Soy Fernanda Lizalde, nos vemos la próxima semana con otro tema. Es todo por hoy, esperamos que el programa te haya gustado. Te recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Mi nombre es Michelle Madonia, nos vemos la próxima semana.